sociedad tóxica, maltrato animal, Alicrater Beach en el beat, Sam Lyon is in the house. Ja. Se me cae el alma cada vez que veo un perro tirado en la calzada, con magulladura, sufriendo una dura tortura, cuando su único pecado era solo ser galgo. O cuando veo pecando alguien a su mascota, solo porque le da palo canalizar su rabia con otra cosa. Otra cosa de ignorancia es la caza y presumir de cabezas colgadas cuando la naturaleza no va sobrada. No le quites el alimento a otras razas. A ti no te gustaría que le quitaran la comida a tu familia para que otros la tuvieran de adorno colgada. Esa mala gente no se da cuenta que eso que hacen les convierte en animales, y los verdaderos civilizados son las mascotas que piensan desde el amor y no desde las carencias. O quizá no quisieras ver la cabeza de tu hijo de adorno en la pared, o que le hayan matado por placer después de haberle cortado las orejas tal vez. Cuando quieras divertirte, llama a tus colegas y diles: vamos a dedicarnos a jugar con los animales, mientras los salvamos del abandono vamos a mimarles. No hay cosa más bonita ni más divertida que las carreras que te dedican y cuando estás solo a ti te animan. Come más vegetales y evitarás que corten los árboles de los países orientales, que a ti te sirven para comerte un bollo, pero a los animales los dejas sin casa, los echas al hoyo. Come menos carne, la dieta te la repartes, así ayudarás a que los ganados con sus excrementos no puedan contaminar. Si haces estas cosas, la tierra te lo agradecerá. Te regalará O2 que tus generaciones podrán disfrutar, y tú dirás que tu cuerpo empezará a brillar. Esa mala gente no se da cuenta que eso que hacen les convierte en animales, y los verdaderos civilizados son las mascotas que piensan desde el amor y no desde las carencias. Si te llevas bien con el reino animal y admiras sus proezas, entonces eres digno de admirar, pero si no, siempre serás una mierda. De valiente no es enfrentarse a un toro, pero sí que una persona sea el tesoro de un toro porque le haya salvado la vida ese día en una corrida, que le iban a provocar la muerte o unas profundas heridas. Cuantos más animales salves, más humanidad tienes, pero a cuantos más pegues, más carencias posees. Solo tú elegirás la parte que potencies. Ja. Esa mala gente no se da cuenta que eso que hacen les convierte en animales, y los verdaderos civilizados son las mascotas que piensan desde el amor y no desde las carencias. Esa mala gente no se da cuenta que eso que hacen les convierte en animales, y los verdaderos civilizados son las mascotas que piensan desde el amor y no desde las carencias. Yeah.